Amados, seguimos nuestro estudio de primera de Corintios capítulo 15 sobre la resurrección, ¿verdad? de nuestro Señor con poder, con poder. La resurrección de nuestro Señor con poder. Amén. Cuando encuentren el pasaje Primera de Corintios 15, versículos 12 en adelante, y luego subraya en el 33, el 33, que dice: No erréis, no erréis las malas. Conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos han oído eso? O oh. oh, como decía mi mamá, si te juntas con coyotes, ¿qué? Aullar te enseñas. ¡Oh! Si caminas como pato y... Haces cuac cuac, eres pato, ¿verdad? Decían de los chicos en Pandía, ¿verdad? Y el apóstol Pablo corrige aquí en este capítulo eh, conversaciones eh, erradas entre los corintios. La palabra conversación también significa uh, compañeros con costumbres malas corrompen eh, la vida cristiana. Dime con quién andas y te diré quién eres. Preciosos proverbios latinos, ¿verdad? Del rancho. ¿Verdad? Uh, había otro... No sé cómo va, pero lo ilustraban como candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Sí me decía mi mamá cuando estaba chico, candil de la calle. Y ahora están tus frijoles en el horno. Eh, pero en realidad eso, eso sí pasa, amados. Uh, y el apóstol Pablo corrige una error que tenían los corintios y el error era este que no por varias razones no creían en la resurrección del cuerpo en la resurrección del cuerpo humano de entre los muertos y si no creían ellos en la resurrección del cuerpo humano de inde no creían en la resurrección corporal de Jesús de Nazaret. Y si no creían en la resurrección corporal del cuerpo de Jesús de Nazaret, entonces, dice el apóstol Pablo, entre todos somos los más necios, porque si no hay resurrección de entre los muertos de Cristo, entonces todavía está muerto. Y si Cristo está muerto, también nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y si Él todavía está muerto, la cruz no vale ni un centavo. Y si la cruz no vale un centavo, permanecemos en nuestros pecados. ¿Se me entiende? Así va la lógica del argumento del apóstol Pablo, corrigiendo una conversación errónea, una doctrina falsa, la primera herejía de la iglesia cristiana era esta, no resucitan los muertos de la tumba. ¿Usted me entiende? El apóstol Pablo quería argumentar en contra de esta gran herejía, este gran error. ¿Cuál es el problema, pues, de la iglesia de los corintios? El problema es que no creen en qué? La resurrección física. ¿Cuántos me entienden? Hay que ser muy detallados en lo que decimos para que esté bien claro el error, para que sea, salga bien clara la respuesta paulina. ¿Están escuchando? La resurrección física. No creían que un cuerpo se pudiera levantar. Pero el apóstol Pablo usa una frase muy interesante cuando él habla o escribe de la resurrección física corporal de Cristo entre los muertos. Es la frase griega Anastasis Necron. Anastasis Necron. Necron significa muerte. Necroso, uh, cutis necrótico, es que se está pudriendo, se está muriendo con gangrena. Uh, anastasis necron, que significa uh, eh, un muerto de pie, de pie, un cuerpo de pie. O sea que no es los muertos ambulantes, ¿verdad? Como muchos somos nosotros, ¿verdad? Pero está hablando de un cuerpo que se levanta y está de pie. Anastasis de la palabra anagisteimi. Histeimi significa puesto de pie. Ya un día discutimos la palabra histeimi que significa una, una posición militar, ¿verdad? De pie, de, de desguardiando, ¿verdad? codo en codo los romanos soldados puestos de pie. Entonces, Anastasis necrón, dice el apóstol Pablo, que significa que un cuerpo muerto se levantó vivo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1 de Romanos que Dios levantó a Cristo de entre los muertos con poder? Y es el poder... De la resurrección que nos regenera es el poder de la resurrección que marcha el motor de la fe es el poder de la resurrección que nos salva, que nos da poder para vivir en contra de de los ataques del diablo en contra, de los problemas en contra, de las pruebas en contra, de los días difíciles. Es el poder de Cristo que nos da el poder de vivir en momentos duros y en momentos de crisis. Es como la electricidad, amados. ¿Verdad? Qué bonita esa luz, amados. ¿Usted me entiende? Qué bonita, pero ¿qué es lo que hace esa luz bonita, ese foco bonito? La luz que sale, ¿verdad? ¿Qué sirve una plancha nuevecita? Si no tiene cuerda para enchufarlo a la electricidad. Qué bonita pantalla de televisión tiene el hermano de pared a pared. Ahí puede ver todos los juegos de soccer. Hasta los lunares se ven en la nariz. Tan claros son esos que tienen un millón de píxeles, ¿verdad? Puede ver todo, cada defecto, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve esa pantalla si no tiene poder? Puede ser el carro más bonito del mundo y puede ser carro eléctrico. Ahora tienen carros eléctricos, amados, que corre con electricidad y cuando se le acaba, prende el gas. Pero ¿qué sirve el carro eléctrico, gas o eléctrico, si se le acaba la batería? Ni el pito toca. ¿Cuántos van siguiendo la onda? Se este, compre un microhorno, no importa, amados, de que sea Panasonic, que sea Sanyo, que sea General Electric, que sea Frigidaire, no importa qué modelo, qué tan bonito, qué tan grande, qué tan ilustres son los botones, si no lo enchufa, no calienta la comida, porque no tiene poder. De igual manera, ¿qué importa que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario si no tiene el poder de la resurrección entre los muertos? Porque la muerte de Cristo en el Calvario redime, pero la resurrección nos justifica. ¿Cuánto entendió eso? Sin la resurrección de este cuerpo muerto que se levanta, no tiene poder la predicación y no hay salvación para nadie. Porque un Cristo muerto no sirve. El que sirve es un Cristo resucitado y un Cristo vivo sentado a la mano diestra de Dios Padre, generando el poder de la salvación en tu vida y la mía. Era el error de la iglesia de Corintios, que se iban mucho por los dones espectaculares. Aunque todos los dones son buenos, hermano. Yo hablo en lengua todos los días, las lenguas son importantes. Más que uno entienda lo que se está diciendo, como una mamá entiende el bebé cuando hace ruidos. La sanidad divina, poderosa, ¿cuántos creen que Dios salva y sana? Pero no nomás llegamos a la iglesia porque Dios salva. Y no nomás llegamos a la iglesia porque Dios sana. Y porque Dios hace milagros. Tu fe no te salva. Tu confianza en Dios no te salva. Llegar a la iglesia no nos salva. Dar ofrendas no nos salva. Alabanza no nos salva. Adoración no nos salva. Solo salva Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sí salva. Algunos sintieron un choque cuando dice tu fe no salva. La fe no es nada si Cristo no salva primero. Pero ¿qué es lo que le da poder a la salvación y a la muerte en la cruz del Calvario? El sello de... La redención es la tumba vacía. ¿Cómo me entienden de eso? La verificación de que este fue el Cordero y no hay otro Cordero es que este fue levantado entre los muertos en tres días y se apareció por 40 días a más que 500 personas, enseñó por 40 días y viene otra vez. Ese es el poder. De la salvación, es la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Cuántos no entienden eso? Tienen que entender eso, amados. Porque, digo el apóstol Pablo, si Cristo está muerto, en vano es nuestra fe. ¿Para qué sirvimos a cualquier mártir? Hay mártires de puño en el Medio Oriente que se estallan con bombas en backpacks por una causa, pero ninguno se ha levantado después de estallar. Solo un hombre en la historia, las primicias de entre la humanidad, es el primero de entre billones que Dios va a levantar en el día de Cristo Jesús. La esperanza de la iglesia es que cuando tú y yo moramos, no es el fin del asunto. Ah, uh -uh. ah. mire amado a usted si no conoce a Dios y no conoce a cristo de todas maneras se va a tener que levantar porque la resurrección no depende que tú quieras o no quieras así como llegaste así nos va a levantar jehová para el día del juicio y hay dos juicios uno para los cristianos y otro para los inconversos para el cristiano el juicio es este ¿Qué hiciste tú por Cristo? Es, es todo, ¿no? La, la, la resurrección de los cristianos entre los muertos no es para condenación, gracias a Dios, porque por Cristo somos justificados por medio de la fe y por la gracia de Dios. Ya es un adelanto, amado, aunque entre por pan, a, a panzazo. Aunque entre arrastrándose al cielo, amados, a mí no me importa cómo entre yo. Entrando yo al cielo, amados, que me den una escoba y, y yo limpio hasta los baños. ¿Cuántos nomás quieren entrar? Yo qué, pues entonces por la salvación de la cruz y la resurrección eres declarado justo. O sea, la resurrección justifica al creyente, pero la muerte le lava sus pecados. Esa es sana doctrina. Esa es la doctrina más básica del creyente. De la creyente. Ya que profeticen, ya que prediquemos, ya que hablemos en lenguas, ya que sanamos, ya que todo lo demás. Amados, todos esos dones espirituales son icing on the cake. ¿Cómo se dice icing? ¿Eh? La crema en el pavera, Hermano, un pastel así corriente, amado, sin crema, ¿verdad? Que no sabe muy bien. ¿Cómo, cómo se va a poner usted a comprar un, un, este, un pastel de una leche? No es igual que el de tres leches, ¿verdad? Y no sé de cuáles leches, de chivo, de, 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 de vaca, de, y qué, qué es la unión no y sé, amados. Leche de coco. No me mire así, hermano. Vamos a aprender la sana doctrina. Lo más básico. ¿Verdad? Porque algunos dicen, como los testigos de Jehová, que se levantó un espanto, un fantasma, un espíritu, que no se levantó un cuerpo, amados. Su error de ellos es el error gnóstico del primer siglo. Que había, amados, un grupo en la iglesia de Corintios. Que se llamaban gnósticos. Otro grupo que se llamaba epicúreos. Y no era porque eran curiosos. Otro grupo se llamaba estoicos. Porque en Corintio, amados, era una ciudad intelectual, pero muy inmoral. Corintio era un puerto donde llegaban millones de marineros y naveg navegantes. De las Indias, del Medio Oriente, de los lugares nortes de Inglaterra, llegaban a Corintio, a ese puerto donde había el templo de Afrodita con mil prostitutas. Y pagaba una ofrenda el marinero a la diosa y se metían al templo a hacer cosas Inimaginables. A tal grado llegó la ciudad de Corintio por siglos en su inmoralidad que se llamaba la inmoralidad corintianizar. Allí en esa ciudad, el Señor salvó un grupo de personas los redimió la sangre de Cristo. Y formándose la iglesia después de la predicación de San Pablo, aceptaron a Cristo en su corazón, pero comenzaron entonces a entrar filosofías, herejías, doctrinas erradas en la iglesia de Corintio. Erradas por qué, amados? Porque solo enfatizaban la cruz de Cristo. Solo enfatizaban el perdón de los pecados. Y luego seguían viviendo como antes. ¿Cuántos me entienden? Porque aunque uno peque lo haga lo que quiera en este cuerpo, Dios perdona. Así es que siga pecando. Es la conclusión lógica de apóstol Pablo en Romanos 5 al final del. Dice, pues ¿qué diremos? Seguiremos en el pecado para que el perdón abunde? De ninguna manera. ¿Verdad? O sea, cuando uno solo enfatiza eso, hay un error que puede suceder. Así es que estas ondas filosóficas de estos grupos que infiltraron a la iglesia en Corintio, socavando la sana doctrina. ¿Cómo? Los Epicurios decían, come y bebe, al cabo mañana morirás. Haz lo que quieras. Esa era una filosofía griega. Había otra que se llamaba la estoica, que decía, viva valiente con valor como hombre frente a la muerte. Al cabo se va a morir y no hay esperanza después de la muerte. Viva bien, viva moralmente, viva éticamente, valiente frente a la muerte. Eso sí portaban como que no había dolor, y luego había otro grupo llamado los gnósticos, y ahora por ahí una onda ahí que anda por ahí de personas necias, y los testigos de Jehová participan en esa onda necia, que dicen que Cristo no se levantó físicamente, sino fue un vapor. Amados, pero si Dios no redimió también el cuerpo, entonces seguimos en nuestros pecados, porque la resurrección de los muertos fue el sello de que ese hombre Jesús de Nazaret es el hombre que se esperaba que redimiera al mundo de sus pecados. Y solo Él ha sido levantado de entre los muertos para que sepan todos que hay salvación en la cruz de Cristo y que su muerte fue efectiva. ¿Cuántos entienden eso? Esto solo es para nosotros los que nos gustan pensar, que es la sana doctrina, que no puede predicar salvación sin justificación. Aunque la cruz es... Esencial para la vida cristiana es la, el poder de la resurrección, el Espíritu Santo, el que levantó a Cristo de los muertos con poder, levantó su cuerpo, amados. Y ese cuerpo, amados, Dios te lo va a dar a ti y a mí en el día de la resurrección. Tú te vas a levantar otra vez. Corporalmente, y esa es la esperanza del cristiano, y esa es la piedra angular de la fe del pueblo cristiano. Que Cristo, un hombre, ya violó a la muerte y le dio un golpe mismo mortífero a la muerte. O sea, la muerte ya ha muerto en la resurrección corporal de Cristo Jesús, y por eso los cristianos tenemos gozo. Porque el aguijón de la muerte Dios lo ha removido, que es el pecado. Y la muerte misma, amados, ya está temblando de temor. Porque su día final comenzó al tercer día, cuando Cristo restornudó en la tumba y espantó a todo el mundo, caminando, platicando, proclamando el reino de los cielos. ¿Cuántos entienden ya, amados? ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto en el 12 del 15? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Particularmente los gnósticos, amados, que decían que el cuerpo era malo, malvado, y que el cuerpo era la trampa del espíritu, y que el espíritu quería regresar. En una transmigración regresar a la forma última eterna, pero no puede porque el cuerpo malo no lo deja y no lo suelta y lo encarcela. Así decían los gnósticos: el cuerpo no sirve para nada. Entonces, cómo puede Dios levantar un cuerpo si no sirve? Esa era la herejía. Pero el pensamiento judío, hebreo. Es este, que el cuerpo y el alma o el espíritu no se pueden separar. Tanto tiene implicaciones el uno con el otro. Dios salva por medio de la palabra escuchada. Y la palabra regenera al humano. No se puede decir que el cuerpo no sirve, pero el espíritu sí. La palabra para... El alma en hebreo es nefesh. Nefesh. Todos digan nefesh, que significa el cuerpo y el alma unidos. No se pueden separar. Dios ama al cuerpo, Dios redimió al cuerpo tanto como redimió nuestro espíritu. Y algún día Dios va a levantar el cuerpo tuyo y tu alma. Va a ser un cuerpo nuevo. Redimido, va a ser un cuerpo precioso y glorioso. Va a ser un cuerpo que puede pasar paredes. Va a ser un cuerpo que puede caminar sobre el agua. Va a ser un cuerpo glorificado. Entonces, Dios me va a dar otro brazo para cachetearlos con dos. Entonces, quizá Dios te dé un, un par de orejas más pequeño para que no lo escondas con tu pelo. No sé yo qué, pero sí va a ser un cuerpo precioso y glorioso que Dios nos va a dar en aquel día. Esa es la esperanza de la iglesia cristiana, que Dios te va a levantar corporalmente de entre los muertos. Por eso somos cristianos, por el poder de la resurrección. Otra cosa, amados, que el poder de la resurrección, ¿verdad? Si la cruz del Calvario es la máquina, el poder de la resurrección es la electricidad. ¿Cuántos me entienden? El poder de Cristo resucitado es el que te da fe frente a los problemas grandes de tu vida. Es el que te da valor cuando el diablo viene en contra de ti. Es el que te sostiene. Cuando están hablando mal de ti o cuando pierdes tu trabajo o cuando estás enferma o que te dicen que tienes cáncer. El cáncer, amados, no es nada en comparación al poder que Dios tiene para ti. Hay poder en el nombre de Cristo, muerto, sepultado y resucitado. Es completo el poder. Con la resurrección, amados, es como hay gas en el tanque de tu carro. ¿Verdad? Vamos a decir que ese carro precioso que tú tienes, que compraste, ese Rolls-Royce precioso, hermoso, de cuero y madera pulida, es precioso, amados, pero si no tiene pet petrol, ¿dónde queda? Pues en el freeway. ¿Cuántos me entienden? Es ese poder del Espíritu de Cristo que todavía late en nuestras almas es el poder de Dios que vivifica la fe. Por eso dice, dije yo, mi fe no me salva. Cristo me salva. Y yo tengo fe que él ya lo ha hecho en la cruz y en la resurrección de entre los muertos. Si alguien aquí no conoce a Cristo, si alguien aquí no ha entendido perfectamente la predicación, que somos todos pecadores y merecemos el infierno, merecemos el juicio, merecemos la ira de Dios. Si alguien no sabe aquí que la ira de Dios que te pertenece a ti y a mí como pecadores, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, muerto, sepultado y resucitado de entre los muertos, tienes salvación en Cristo Jesús. Agárrate de Cristo, no te agarres de materialidad, no te agarres de cosas, las cosas no te pueden salvar. Vi una troca que tenía un sticker que decía: el que tiene más juguetes, al morir, gana todo. ¿Cómo que? Ahí se va a quedar su troca con toy rines. ¿Verdad? Ahí se va a quedar, hermana, todo el maquillaje que ha ahorrado toda su vida. Una infinidad de colores. Sus joyas se van a quedar aquí. Pero lo que permanece para siempre es la obra de Cristo Jesús muerto, sepultado y resucitado, latente en tu corazón. Por eso te recomiendo que recibas a Cristo, resucitado, muerto y sepultado, por la redención y la justificación de tus pecados. Solo Cristo salva. Por eso sea, no se espanten cuando dije, tu fe no te salva. ¿Sabes por qué? Porque no es verdad que la fe salva. La verdad es que Cristo es nuestro Salvador. La verdad es que en su resurrección, Él nos justifica. ¿Qué significa la justificación, amados? Que lo que yo no pude hacer para remover mis pecados, Dios lo hizo por mí en Cristo Jesús que tomó mis culpas sobre él y por sus llagas las mías son curadas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo a los corintios no erréis. No erréis, no estén escuchando a los epicúreos que no creen en la resurrección. No estén escuchando a los estoicos, que no creen en la resurrección. No estén escuchando a los gnósticos, que no creen que la resurrección de un cuerpo es necesaria. Al contrario, siendo que ellos pensaban que el cuerpo era malo, tenían pena los cristianos de testificar de la resurrección. Entonces Pablo les dice, cortemos este error en la raíz. O sea, amados, si sí. comienza un hábito malo, un pensamiento erróneo en tu vida, córtalo desde la raíz. Desarráigalo, amados. ¿Cuántos me están escuchando? No, nah, no me está escuchando. Está dormida con los ojos abiertos. Ya la veo. No la voy a señalar. Estamos predicando la sana doctrina. ¿Cuántos saben que la sana doctrina es buena? Así es que no anden brincando de iglesia a iglesia, lugar a lugar y prenden una televisión, dice un señor una cosa, dice otro otra, dice otro otra, y, 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 y ahí va la sana doctrina. Escuchen lo que quieren, vean lo que quieran, pero aquí no estamos vendiendo pañuelitos bendecidos. Y, y si va a comprar pañuelitos, sea de un evangelista, por favor no los compre. Traiga el dinero aquí. Sus diezmos y sus ofrendas para que siga creciendo la obra del Señor y sigan bendecidos nuestros misioneros por todo el mundo. No ande con pañuelitos. ¿Verdad? Recalquemos la sana doctrina. Quiero repetir una vez y por todas, ahora, amados. El Evangelio completo es este. Uno, Cristo murió en la cruz del Calvario. Dos, fue sepultado. Tres, se levantó al tercer día. Ese es el Evangelio. El Evangelio no nomás es de cargar la cruz con Cristo montado. Aquí no está montado. Esta es una joya que me recuerda a mí, a quien le pertenezco. Y en medio hay una joyita verde. Alrededor, rubíes, la sangre de Cristo. En medio, la verde que significa vida de la resurrección. ¿Cuál es el completo evangelio? Uno, Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Dos, fue sepultado. Y los terce al tercer día, ¿qué? Resucitó. Porque sin la resurrección, la cruz es la muerte de cualquier otro mártir. O la cruz solo sirve como un recuerdo de una vida moral y ética. Pero no nomás fue maestro de la ética, como Buda. No fue maestro de la moralidad. Es... Nuestro Salvador. Crucificado, sepultado y qué? Resucitado. Con cuerpo, con cuerpo.